Lointek, Gernika, Saskibaloi taldeak 2019-2020 denboraldirako taldea aurkeztu du Gernika Lumoko batxartzean. Gerardo Kandinak taldeko presidenteak Lointeken babesa eskertu du berdintasunaren alde egiten duen proiektu honi eskainitako laguntzarengatik. Kandinak aurton saletuek izango duten garrantzia ere nabarmendu du. Queremos poner el foco en la afición, la marea granate. Y por eso nuestro lema para esta temporada va a ser donde la marea nos lleve. Mareak garamatzan lekura. El esfuerzo de toda la junta directiva que yo presido es por y para la afición de Gernika. Y allá donde lleguemos deportivamente será gracias al empuje de nuestros socios y seguidores, nuestra marea granate. Lointek Gernikaren presidenteak aurtengo erronkei buruz ere hitz egin du taldearen aurkezpen ekitaldian. Sailkapenean lehenengoko sei taldeen artean mantentzea edota Eurokapeko taldeen fasea gainditzea berriz ere. Las jugadoras con el número 2, Juli Bogta, que no sé exactamente cómo se dice este el nombre. Juli Boya. Boya. Thank you, Juli. Con el número 3, Logaye Lo. Hola, Lo. Con el número 5, Gaby Ocete. El número 6, Nayara Diez, la capitana. Número 7, Belén Arrojo. Número 10, Juana Molina Prados. El número 11 va a ser para Blake Dietrich, que como sabéis acaba de terminar su temporada en la WNBA y esperemos que llegue dentro de los próximos días. Pero yo creo que también se merece un aplauso. Blake Dietrich, con el número 12, Gintare Macionite. Con el número 13, Nicolina Nina Milic. Con el número 24, Margaret Rountree. Y con el número 31, Itziar Aristimuño. El equipo técnico está formado por Mario López como entrenador principal, además de director deportivo del club. Chuchi Solar, que no puede estar como entrenador ayudante porque acaba de ser operado este lunes y al cual le deseamos una pronta recuperación. Un aplauso para Chuchi. Lucas Fernández, entrenador ayudante y delegado. Kevin Huber, preparador físico. Iñaki Rafael, fisioterapeuta. Maiteder Martín, fisioterapeuta. Y no han podido estar los médicos Germán Candina y Gocho Lauzirica. A todos ellos, un fuerte aplauso porque van a ser totalmente necesarios para poder acometer esta temporada como todos queremos. Gernika bakearen hiria. 1937ko apirilaren 26an gertatukoaren ondoren, gaur egun nazioarte mailan gure udalerria bake eta eskubideen hiria da. Bakea eta Gernika hitzek batuta daude. Baina orain dela urte batzuk horrez gain, Estatu eta Europa mailan, Gernika esaterakoan lehen mailako emakumezkoen saskibaloi taldea datorkie eta datorkigu burura. Lointek Gernika. Kirol arloan emakumearen presentzia eta parte hartzea berandu eta zailtasun handiak gaindituta etorri da. Egun ere, beren presentzia gizonena baino txikiagoa da. Bai jolaseko naiz lehiazko kiroletan, bai kirol profesionalean. Halaber, kirol sistemaren egituretan emakumeen presentzia txikiagoa da. Gure kasuan behintzat, Gernika eta emakumea eskutik doaz. Udal eta Gernikar moduan oso arro sentitzen gara, gure mugetatik kanpo gure herria ordezkatzen duzuelako.